Facebook, YouTube e Instagram. Mi nombre es Angélica Aguilar de Blossoms by Angélica Gelatin Artistry. Yo estoy muy contenta de volver a conectar con todos ustedes por este medio de YouTube. Por los que no están aquí en YouTube, suscríbanse. Y los que están aquí en YouTube y no están en nuestras otras dos redes sociales, vayan y pónganle like a nuestra página de Facebook de Blossoms by Angélica y síganos en Instagram de Blossoms by Angélica. También no olviden de compartir, de comentar, de ponerle like, me encanta. Síganos, sean activos en nuestras redes sociales. También quiero agradecer cada uno de ustedes por estar on standby, porque a pesar de que no he estado activa en estos últimos 6, 7, 8 años, yo ya perdí la cuenta, han estado suscribiéndose a nuestro canal, y es muy impresionante porque no han disminuido en nuestros suscriptores en YouTube. También quisiera agradecer a todos los que nos han puesto like en nuestra página, también porque no estamos muy seguido ahí. Trato de subir contenido ahí lo más seguido que pueda, pero no he estado muy activa, pero quiero dejarles saber que ya estoy de regreso, no me ha pasado nada, aquí sigo y tengo muchos, muchos proyectos para ustedes. Yo sé que años anteriores he estado diciéndoles que, oh, ya regresé y no, ya vamos a estar activos y esto y aquello, pero después no estoy activa. Con el tiempo les voy a ir explicando el por qué no había estado activa. No voy a entrar mucho en detalle, pero lo importante es que ya estoy aquí. Tengo muchos planes para todos ustedes para que estemos activos y aquí interactuando. También quiero dejarles saber que las rifas mensuales van a resumir. Y la primera rifa del año 2021 va a ser en abril, cual vamos a estar relaunching de nuevo nuestro comeback. Va a ser espectacular este año. También para los que son nuevos, que apenas se suscribieron a nuestro canal o nos están siguiendo en Facebook o Instagram, déjenme decirles que mi lenguaje no es muy fluente en español ni en inglés. Lo que sí les puedo decir es que hablo Spanglish aquí en mis redes sociales. Hay varias personas que me han corregido, así no se dice, o que hablas inglés o puro español. Déjenme decirles y aclararles que yo hablo Spanglish. Mezclo los dos lenguajes a la misma vez, porque hay veces que no puedo decir cosas en español o a veces en inglés, pero me hago entender. Por si no me entienden, por favor escríbanme aquí un comentario bajo este video o en el video que están mirando en Facebook o Instagram, y yo les responderé lo más pronto posible para aclararle un poquito más de lo que estoy explicando, porque como les digo, a veces mezclo el inglés y hay personas que no hablan inglés o las personas que no hablan en inglés no saben en el español. Ya escribiéndoles yo les puedo aclarar más las cosas así escribiendo, porque me tomo más el tiempo para buscar las palabras. Pero por si saben qué cosa está hablando dos lenguajes, porque siempre me critican de eso, pero déjenme decirles que aquí hablo Spanglish y it is what it is. Déjenme decirles que las rifas que vamos a estar haciendo mensualmente, vamos a estar rifando kits, productos. La website está activa todavía, no la he cancelado, ahí he estado por siempre, no la he cancelado. La web store está abierta, tenemos productos disponibles, tenemos nuestros saborizantes súper concentrados, que es transparentes. Este es de piña colada, muy sabroso, por cierto. Este es el de guayaba. Este tiene un color un poquito verdoso, pero no afecta el color de su mezcla cuando lo revuelven. Tenemos durazno, que está sabrosísimo, se los juro. Ese es el que se ha vendido mucho. Y tenemos el de fresa, y es también uno de mis favoritos, el de fresa. Todos estos son súper concentrados. Aquí tienen las direcciones de cómo prepararlo. Son una cucharada, dos cucharadas soperas por un litro de líquido, de agua o leche. Y tenemos también disponible nuestro dióxido de titanio. Vamos a tener un video explicándole más un poquito lo que es el dióxido de titanio y si es necesario o no necesario. Para sus gelatinas artísticas tenemos también disponible el ácido cítrico en forma de polvo. Tal vez tendremos en forma líquido, pero siento que es más concentrado el de polvo.
Y el ingrediente más importante es la grenetina de 2 libras. La tenemos disponible en nuestra website, también la de 1 libra. Y si quieren mayoreo de más de 50 libras, pueden preguntar por una cotización por medio de un email, por medio de nuestra website. Y las gubiabujas, que son originales, para las personas que apenas nos están siguiendo o los que no nos han seguido por mucho tiempo, las gubiabujas que nosotros vendemos son originales. Soy la creadora de las gubiabujas. Por ahí hay un malentendido sobre el patentes y todo eso, pero esto con el tiempo lo vamos a aclarar. Estas gubiabujas los hago, las fabrico yo 100% desde el diseño hasta soldarlas, fabricarlas y todo eso las hago yo una cada pieza yo misma. So, cuando ustedes compran una gubiabuja, sepan que las hizo esas manos. Y son muy, muy bonitas, muy bien hechas, muy bien soldadas. No son como las que están vendiendo bien baratas por ahí en el mercado chino. Estas son nada que ver con ese tipo de gubiabujas. So, para las personas que han comprado nuestras gubiabujas anteriormente, van a saber la diferencia de la calidad. Y también quería dejarles saber que de ahora en adelante, cada domingo vamos a estar subiendo un video semanal de gelatinas artísticas. Puede ser un tipo de postre o flores encapsuladas, para tener activa nuestra gente en nuestro canal. Voy a estar subiendo un video diario explicando sobre lo que es la gelatina artística. Son preguntas, también contestando preguntas que me han hecho durante con el tiempo, de acerca de tips o de que la gelatina le pasa esto, aquello. So, vamos a estar cubriendo todo esto todos los días. Aparte de explicarles gelatina 101, que va a ser el topic de nuestros videos de toda la semana, les voy a hablar de tips de cómo hacer su negocio de gelatinas artísticas o de postres en casa, ya que ahorita estamos en toda la pandemia y a muchas personas perdieron el trabajo. Y con esto les voy a enseñar de cómo hacer su negocio en casa, haciendo pasteles, enseñando a otras personas. También voy a tener cursos aquí en nuestro canal de YouTube, y también otro contenido que no voy a tener aquí en YouTube, en nuestra página de Facebook. Y por eso les digo que se suscriban aquí en YouTube y nos pongan like en nuestra página de Facebook e Instagram, porque no todo en todas nuestras redes sociales tenemos lo mismo. So, es muy necesario que ustedes nos sigan en esas tres plataformas para que estén actualizados en todo lo que voy a enseñar. Voy a enseñar cursos gratuitamente en nuestros websites. También vamos a estar teniendo cursos por medio de Zoom. So, todo eso va a ser gratuito. Lo único que pido de intercambio es que le pongan like a nuestra página, que le pongan share, compartan nuestros videos, se suscriban a nuestro canal, que comenten en nuestros videos. Y es la única forma que me pueden pagar de nuevo, ¿verdad? Pero los cursos son gratuitamente. Vamos a tener documentos en PDF que ustedes van a poder bajar en nuestra website, para que ustedes puedan seguirnos con los cursos aquí en YouTube. Voy a tener cursos en vivo y otros pregrabados para que ustedes lo puedan volver a repetir las veces que ustedes quieran. Y esto es básicamente lo que le quería decir. Estoy de regreso y la website está abierta. Tenemos ahí productos. Voy a estar actualizando la website toda esta semana y la semana que viene para poner nuevos productos. Por ahorita nos estamos enfocando en las materias primas, que son los saborizantes, el dióxido de titanio, el ácido cítrico, la grenetina y las gubiabujas. Pero más adelante voy a estar agregando como los moldes, cosas así que me han estado pidiendo y que no tengo ese servicio, pero de a poco voy a estar agregando más cosas para que todo tengan en un solo sitio. Pero más que nada, los cursos en vía internet lo vamos a tener, porque por eso de la pandemia no podemos aún tener, todavía estamos a eso del distanciamiento social, y yo sé que es muy importante que ustedes sigan con sus estudios acerca del arte, de la gelatina artística. Vamos a cubrir
cosas más profundas en los materiales, en cada uno de los materiales que vamos a estar trabajando, porque no muchas personas están sabedoras de dónde viene la grenetina, de qué está hecho el ácido cítrico, cómo son esos saborizantes, los mitos sobre el dióxido de titanio, de qué causa cáncer y todo eso, pero hay mucha información misleading que no, no es 100% accurate, so, vamos a cubrir toda esa información. Por lo mientras, si ustedes ya nos siguen desde años atrás, coméntenme en este video desde cuándo nos siguen en nuestras redes sociales, qué han aprendido de Blossoms by Angelica, qué les gustaría aprender también de Blossoms by Angelica en los próximos meses, semanas, y estoy por segura que vamos a cubrir muchas, muchas cosas durante todo este año, y estoy muy contenta de que, como les digo, a pesar que no he estado activa en estos años, la cantidad de suscriptores en nuestro canal de YouTube sigue subiendo, no ha disminuido, y eso a mí me tiene muy contenta, y pero esperemos que podamos juntar más seguidores para poder poder subir más contenido de cursos gratuitos aquí en YouTube y en Facebook. Pero acuérdense que no todo el contenido que subo aquí en Facebook o en YouTube lo tengo en Facebook ni en Facebook en YouTube. Pero les pido que se suscriban en nuestro canal, nos sigan en Facebook y en Instagram, y aquí abajo de la descripción del video voy a tener todos los links y la información. Compartan con la comadre, con la amiga, con la hermana, con la mamá, para que se pongan a entretenerse a hacer gelatinas y para que tengan en mente de crear un negocio desde su casa, y también a instruirse y motivarse más que nada. Y como les digo, cualquier pregunta, mándenme un inbox por medio del Facebook o un email. Pero si ustedes se van y le ponen like a nuestra página, ahí cualquier pregunta, mandan un inbox por medio de la página de Facebook, ahí por cierto les respondo instantáneamente. No puedo responder muy rápido aquí en YouTube porque no puedo estar en las redes sociales aquí y allá, tengo otras cosas que hacer, pero si me mandan mensajes por Facebook, ahí les respondo más rápido, y también por medio de nuestro email de blossomsbyangelica@gmail.com. So, muchas gracias, como les digo, gracias por haber estado ahí, a pesar que no he subido contenido, ahí están, y gracias por todos sus mensajes de cómo he estado, y por preocuparse por mí, muy agradecida con todos ustedes, y acuérdense, la primera rifa que vamos a tener del año va a comenzar en abril. So, muchas gracias y los veo pronto con estos cursos que vamos a tener. Y no olviden de compartir. Bye.